Mario Ishi, ex intendente de José C. Paz la única persona que dijo hace menos de un mes que la mitad del gabinete de Cristina eran todos vagos y después Cristina limpió al gabinete. ¿Cómo está Mario? Sí, buenos días, gracias por la invitación, Lucas. y no, por favor. Muy contento. ¿Qué piensa de los cambios del gabinete? ¿Los, ¿Eran necesarios? Sí, eh, eran necesarios y hay que hay que profundizarlos más. Pienso que por ejemplo, agricultura, ganadería y pesca se hizo, sí. pero si tenemos un problema severo de inflación, la única forma de salir de la inflación es con producción. Entonces hay que ver qué pasó con industria y producción porque me parece que, que no estuvo a la altura de los, del país o de los acontecimientos. Yo pienso que ahí también había que profundizar y hay que salir a hacer un, una ola expansiva de... De industrialización como lo está haciendo China en este momento. Se ve que cambió China, ahora va a ser una explosión de, de elaboración de productos. Y esto es lo que tenía que hacer Argentina, nosotros tenemos toda la materia prima para hacerlo, así que pienso que hay que seguir profundizando. Pero en lo que veo que también se está profundizando, que no hay un cambio, es eh, con Kisilov. Kisilov era el patrón del ministro anterior. O sea, el que daba las órdenes y el otro cumplía. El patrón de Lorencino, dice usted. De Lorencino, exacto. Eh, me parece que allí vamos a tener. El, vamos a seguir con el cepo, la misma tendencia. Eh, dice que no hay cepo, hay cepo. Cuando pusieron el cepo, se cae la, el país. Cuando le cortas eh, la, la libertad a la gente de hacer lo que quiera hacer con sus ganancias o con sus dólares. Realmente ahí ya empezamos a tener un problema severo. Hay que sacar el cepo. Hay que sacar el cepo. Y, y salir de... Eh, ir más al centro y no tanto hacia la izquierda. No estamos yendo hacia la izquierda, pero con Zanini no. y Kisilov no vamos a poder ir hacia la derecha. No. Eh, o sea, vamos, vamos yo quisiera ir por el centro. Porque hay cosas buenas que se el gobierno, muy buenas y malas. Y esto del cepo, es muy malo. De hecho, no podemos perder. 20 mil millones de reservas. Cuando fallece Néstor Kirchner tenemos 52 mil millones. Hoy estamos en 32 mil. Y hoy estamos 31 y pico. 31 y pico. Entonces estamos, estamos con un severo problema. Ahora, ayúdele a la gente a pensar algo. Usted era del riñón K, era amigo de Néstor, era un varón de conurbano típicamente kirchnerista... ¿Por qué cambió? ¿Qué lo hizo cambiar? Yo no cambié, yo estoy en el mismo lugar. Ahora ¿Cambiaron si... ellos? No, no, te pregunto esto. Si cambiar, si uno dice cambiar, es decir lo que uno piensa. Y yo pienso que cuando uno dice lo que piensa está ayudando, no está cambiando. Por supuesto. Estoy, a mí me gustaría, cuando yo tuve 12 años en la intendencia y me retiré con el 74% de los votos. O sea, y con muy buena gestión. Pero yo escuchaba todo lo que me criticaban. Y agarraba las críticas como. Y más si son constructivas, porque son críticas constructivas. Y si no, fíjese cómo el gabinete se está asentando en dos o tres días nomás. Capitanilla está trabajando bárbaro. Pero a ver. Usted me dice no cambió, yo sigo igual. ¿Y quién, quién fue que cambió? ¿Cambió Cristina? ¿Cambió el gobierno? Pero, ¿pero ¿por qué? Me dice, si yo no, Porque yo dije que hay que cambiar el gabinete, que estaban rascando. Sí, hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo porque. Y hay que profundizar el cambio del gabinete. Hay que hacer más cambios en el ¿Hay gabinete? Hay que hacer más cambios en el gabinete. ¿Hay ministros sí. que se tienen que ir? Y seguramente que sí. Débora yo ya, ya cumplió un ciclo, viene de la época de, de la Ruba y bueno, y estamos. Eh, desgraciadamente Cristina la quiere mucho, pero... Eh, no está a la altura para poder eh, dar vuelta al país en la parte de, de industrializarlo y generar puestos de trabajo. No puede ser que para solucionar el país tengamos que poner planes, planes, planes. Y estos planes en un momento le van a jugar en contra al país. ¿Diego Bocio, el de Lancés? Diego Bocio es, es funcionar a lo que le piden. No, no hace cosas por cuenta propia. ¿Debido? Debido ha trabajado mucho y ya pienso que también tiene un ciclo. Aunque el único que puede manejar la energía es debido por la relación que tienen con. La relación que tienen con Venezuela y con, y con Evo. O sea, debería seguir aunque está desgastado para usted. Está desgastado, pero debería continuar. Pero yo no, yo no soy el que pone ni el que saca. No, Simplemente no, no, no. puedo comentar lo que, lo que, lo que, lo que pienso. Pero, ¿no? Usted entiende, Iggy, digamos, no sí. es cualquier dirigente. Ha, ha crecido con el kirchnerismo. Yo, yo digo que esta no era la forma de gobernar a Néstor. Jamás hubiese puesto el cepo. Néstor lo peleaba en el terreno ¿Néstor al dólar? jamás hubiera puesto el cepo? Jamás. Néstor lo peleaba al dólar en el terreno del dólar, del mercado. Iba al mercado, compraba y vendía dólares eh, de mercado central y lo, y lo hacía, en entre oportunidades lo hizo cicar al dólar, que lo hizo bajar, y lo tuvo tres años parado. Yo quiero preguntar algo, hace un funcionario del gobierno, me dijo una frase que me dejó pensando muchísimo. Yo le digo, ¿cuál va a ser la diferencia entre Coqui y, y Aval Medina? Yo digo, más allá de todo, a Coqui no le van a mentir como le mentían a la presidenta. No, Coqui tiene Coqui tiene... A Capitanich estamos hablando. ¿no? Sí, sí. Capitanich tiene eh, mucho más experiencia. Fue jefe de gabinete, fue gobernador, sabe, pues sabe mucho. Y no va a dejar que se desgaste la presidenta. ¿Pero le mentían a Cristina? Y no le contaban todo. Si no le contás todo es porque le estás ocultando algo. Si estás ocultando algo, está mintiendo. ¿Y quién se anima a no contarle todo a Cristina? ¿Y un moreno no le contaba todo? No, a tampoco le cuenta todo. Zayin o sea, tampoco le cuenta todo. Yo digo que eh, te, estamos en presencia de, de que o salimos para adelante o nos caemos de todo. ¿Nos caemos de todo? Sí, seguro. Ya estamos teniendo problemas en, en algunos distritos. ¿De qué tipo? San, como San Fernando, ya han tomado más de casa, saquearon unos, algunos supermercados chinos. Hay que tener... Eh, la policía y la General Media muy alerta porque hay problemas. Pero bueno. Está descontrolada son... la inseguridad, ¿no? Eh, pero la inseguridad cuando hay connivencia con la policía, de la policía o, y los gobernantes, seguramente hay, hay problemas. Y hoy tenemos ese problema. El gobernador de la provincia tenía que haber hecho otra otro tipo de maniobra y no. No tiene calor, ¿no? porque lo veo todo emponchado. No, no, no tiene no, para nada o sea... calor. No estoy bárbaro. Subimos eh, el aire si quiere un poco. No, 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 no estoy bárbaro. Usted me decía que el gobernador no hizo lo que tendría que haber hecho con la no, seguridad. Con, la, con la, el tema de seguridad me parece que, que esos 10.000 millones que quiere de aumento, había que tirar mucho para la parte de seguridad, sacar esos 2.500 millones de pauta publicitaria, bajarla bajarla y, y mandarlo a seguridad. Mandarle por lo menos mil millones a seguridad. O sea, dar pauta publicitaria, porque con qué viven los periodistas, pero realmente eh, es excesiva. Eh, cuando escucha, que está gastando en eso. cuando escucha a Granados, que es el nuevo ministro de seguridad de la provincia, diciendo que la mitad de la policía no está operativa, ¿no le da un poco de miedo? Pero dice la verdad. El Lo blanquea, es que, digamos. El tema, el tema es que la sociedad está acostumbrada a que se demienta. Y, y, y desgraciadamente el pueblo argentino es manso. Es manso. Porque le mienten permanentemente. Le mienten, le mienten. Y, y se queda. Por ejemplo, hoy de Granados dice la verdad. Yo digo la verdad es que no laburaban los ministros. Y se, se toma como una polémica. Si no laburan, no laburan. ¿Pero ¿Cómo y, no laburan? No hacen, no, no, no tienen. Y si, hubiese, si hubiese gestión, no estaríamos en la situación que estamos. Estábamos muy bien en el momento. Si vos me decís, sí, cayó todo el mundo, sí, pero nosotros, Latinoamérica está muy fuerte. O sea, es un engaño eso de que nos arrastró la crisis mundial. No, no. Si, si tuvimos que teníamos que tomar prevenciones, como lo ha hecho, hay países que han Frenado la, la, los productos importados, le han subido el arancel, pero no dejarlo de entrar. Pero han protegido las industrias nacionales. Por ejemplo, le querés vender arroz a Brasil. Mm. Un ejemplo. Brasil dice: No, la Argentina no entra el arroz. Espere que consumamos nuestro arroz, protejamos a nuestros agricultores y después, cuando no lo tengamos, le compramos. Nosotros, acá venden y te venden todo lo que puedan vender, pero nadie le pone. Si vos, vos, vos sembrás. Eh, papa y o te pongo otro producto sí, elaborado. Cualquiera. Acá te en las puertas y si es más barato, que entre. Te pagarán los arancel y que te entre No, si nosotros lo producimos, no tiene que entrar. El caso mismo del pimiento enlatado del norte. Si no haces una contención ahí para que no te entre y, y subir los aranceles, si quiere la gente consumirlo, que lo pague tres, cuatro veces más al importado. Pero defendamos la industria nacional. El problema es ese, que no se ha defendido la industria nacional. Un problema severo ahí. Mario, ¿hoy los intendentes se convirtieron en los nuevos garantes de, de la política que viene? Porque lo, lo veo a masa, con 20 tipos, le sacó un millón de votos a toda la estructura publicitaria gigante de aparato del kirchnerismo. ¿Usted cree que los intendentes ahora van a tener otro rol? No, lo que pasa es que si, si ven que las cosas están mal, muchos intendentes no pueden hablar. No pueden hablar porque viven de los recursos del Estado. Si no... si hablan, el Estado no le manda los recursos, no puede pagar... Ni siquiera los sueldos. O sea, los aprieta con la caja para que no digan la verdad. No? Lo, te dan, pero si vos te pones, si vos decís algo en contra o, opi, o u opinás mal, estás en contra. Si yo, si yo opino distinto, estoy en contra. Yo opino distinto, y si me dice que estoy en contra, bueno, ¿quién es más quinerista que yo? ¿Quién hizo 25 actos con Néstor? No, por ¿Quién salió a lo... la calle a defender el pal... Al, al modelo este, cuando hasta le se mandaba a mudar y lo traicionaba cada rato. ¿De qué estamos hablando? ¿Y quiénes salen? O los chicos de la Cámpora. Néstor no lo recibió a los chicos de la Cámpora. Le hicieron un acto en la puerta de Olivo y recibió a 10. Y le dijo, chicos, júntense con, lo, con los más grandes. No puede ser que la transición tiene que venir. Pero la transición tiene que venir no tirando a los viejos por la ventana, decía Perón. O sea, usted dice que Néstor quería que la cámpora de alguna forma se meta en el poder, pero de a poco, ¿no? no que ¿De a poco, no agarrándose todos los cargos como están haciendo ahora, y mandan ellos, y bueno. ¿Manda la ma cámpora? Mandan, no, lo mandan a que se, se sienten en los cargos, porque ocupen los espacios. Piensa que ocupando los espacios van a poder generar política. Pero los chicos, si no tienen experiencia, no van a poder hacer política en ese lugar. ¿Lo hubiera dado ese lugar que tiene hoy la Cámpora, Néstor? Hoy no, lo, los prepararía. Despacito le iban dando los lugares. Pero. Néstor tenía otra forma de trabajar. Néstor eh, permanentemente escuchaba. ¿Usted cree que arruinaron el modelo después de que murió Néstor? No lo, pudieron, no lo supieron contener. Eh, aguantaron lo que pudieron. La presidenta sola luchando contra todo no se puede. ¿Está es, sola, Cristina? Sí, la vi muy sola. Yo la, la vi la con, poco, con pocos ministros que ayudaban. Y los que iba, iban iban de alcahuetes. Entonces, alcahuetes y hacerle... Tienen que no se ponga mal. ¿Y hoy cómo la ve? Ah, hoy la veo después de esta operación más tranquila, pero distendida. Ojalá que los ministros la sepan cuidar, porque necesitamos una presidenta por dos años más. Pero realmente estoy pensando que Cristina eh, era, tiene que descansar un poco y, y los ministros trabajar un poco más. Si trabajasen los ministros, ella podría estar un poco, un poco mejor. No puede ser que la presidenta tiene que salir a taparle la cagada el, 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 el traste con rama a los ministros. Pero eso es porque los ministros no laburaban o porque el gobierno y Cristina no querían que los ministros tengan un rol importante. No, no, no. Ella lo dejaba laburar. Los ministros no laburaban. Y las denuncias que contra los ministros, que son un montón, no es culpa de Cristina. Esto... Yo en algo le voy a decir, y lo voy a dejar bien claro, Cristina no mandó a ningún ministro a sacar ni, ningún tipo de negociación, ni coima, ni de ningún tipo. Eso se lo puedo asegurar. Le doy mi palabra. Usted dice que Cristiano no estaba al tanto del escándalo de Chicone, por ejemplo, y de Vudú. No, del escándalo de, de, de Chicones no, no venía por Vudú tampoco. Venía por otro. Eh, Viene por otro tema que. Eh, Voodoo me parece que se comió eh, un muerto con Chicones, se lo tiraron a él. ¿Sí? Eh, estoy convencido. ¿Le armaron eso. una cama a con eso? No, 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 eh, no era un problema de Voodoo. ¿Y de quién era? Sí, habrá que averiguar de quién era, pero no era un problema de Voodoo. ¿Usted cree que esto lo hubiera elegido Boudou como vicepresidente? No. ¿Y por qué lo eligió Cristina? Y porque en ese momento había dado un buen discurso en el Senado y había pintado lindo. ¿Usted recuerda el buen discurso sí, que hizo Pero no la va a elegir por un buen y, discurso. Bueno, y había, y pintaba bien, para la sociedad era, un, era, era una buena imagen. Y Cristina para que la compañía buscó a alguien que tenga buena imagen, y en su momento tenía buena imagen. Y no defiendo a Boudou, porque de hecho eh, tengo una relación pero. No es la, la de amigo. ¿eh? ¿Cómo se imagina a Cristina después de 2015? ¿Embajadora, manejando todo de la sombra, como alguna vez dijo Mariotto? No sé si, si después de, de 2015 Cristina va a querer manejar algo. Yo creo que lo que quisiera manejar va a ser retomar su familia, recuperar su familia. Me parece que va a pasar por ahí. ¿No la ve con vocación de por post 2015? No, 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 no creo. Yo le pido que. Como se desconectó, se desconectó un mes, se va a poder desconectar ya. ¿Está en retirada Cristina para usted? Está cansada y, y ha luchado mucho y contra los molinos de viento. Realmente eh, ve que, ven, ven que la cosa no viene bien. Y de hecho, no es que se lo, lo a lo mejor a ella se la, se la pintan que viene bien, pero no viene bien porque las urnas le dijeron que, que perdió cuatro millones de votos, no un millón de votos, como dijeron. Y otro tema que... ¿Perdió cuatro millones de votos? En la última elección, sí. Con Massa se perdió cuatro millones de votos. Y se lo dije a ella. Porque usted sugiere que, que Massa no. debería haber jugado con el gobierno. Son votos del gobierno esos. Claro. Massa, para que quede claro, Massa en ningún momento traicionó al gobierno. Yo tuve una negociación y hasta el último día, tres días antes, eh, tenían que sentarse a, a tomar un café con, con los responsables, con Máximo... Y, y no lo han hecho. Y bueno, lo querían perjudicar, de hecho lo querían llevar hasta el último día. Hasta el último día se iba a juntar con Máximo para negociar una candidatura y. No, no era una candidatura, ¿eh? no era una candidatura. ¿Qué, ¿qué el, quería? El, el espacio de él, eh, Massa eh, iba, está, está, estaba en el proyecto. Quería estaba, meter gente en la boleta, no, ¿no? Estaba en el proyecto Massa de, 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 de Néstor y de Cristina. Es más, fue intendente por el proyecto, de Frente para la Victoria. O sea, nunca se fue del espacio pasa que acá cuando pensás distinto también te pegan unos culazos y te sacan para afuera te bajan los dientes no cuando no, pensáis te, te bajan te, te, te corren te van corriendo permanentemente pero un tema un tema que a lo mejor no me vas a preguntar Lucas y, y se lo voy a preguntar te lo voy a preguntar no, no, la no, interna me... del pj no no, ¿Ah? no de, de eso después porque estás hablando del gobierno y ahí se fue Moreno Moreno un tema delicado para todos y irritable para muchos por las formas y los modos pero yo lo hablé con Néstor Kirchner Iba a decir, sí, pero no está Néstor, voy para, para acá. No, lo hablé y le dije que, le, que tenía una imagen muy mala a Moreno. Pero dijo, jamás se voy a entregar, es uno de los mejores hombres del periodismo que tengo y está haciendo lo que le mandamos a hacer. Está cumpliendo directivas. Y yo y, y les puedo asegurar que lo que ha hecho Moreno le ha salvado al país de pagar a lo mejor 50, 60 mil millones de intereses. ¿Y entonces por qué lo borraron ahora? y Bueno, pues ya eh, hay un problema de... Ahí hay un problema de, de imagen que quieren darle al gobierno en este, en este momento, y entonces Moreno tenía una pelea con Kisilov permanente. Cuando vino Kisilov eh, fue contra Moreno. A lo mejor no sirven los, las formas de Moreno, pero ha hecho todo lo, lo posible para, para que se, no suban los precios y después... El tema del INDEC, que también o li, o el index, eh, eh, que también eh, ha sido la clave. Pero ¿por qué le han pegado tanto? Había muchos intereses creados del otro lado, que subían los bonos de acuerdo a la inflación. Si vos ponías inflación, todos los países del mundo te van a decir la inflación, que a lo mejor no es la real. Sí, está claro. entonces digamos Lo que pasa es que la disparidad sí. entre la real y la oficial no es de un 15 puntos bueno, como acá. Totalmente. Hoy hoy podemos hablar de que estamos con movimientos inflacionarios, pero también los movimientos inflacionarios se adelantan a lo que pueda llegar a pasar. Está claro. Está claro. Eh, yo pienso que ahí estamos con un problema de... Mientras no se libere el cepo, y, y pongan un dólar a 10 mangos, 10 pesos, y, y liberarlo, y que compre, que iría a comprar, y, y... O sea, usted cree que hay que sacar sí, el hay, cepo hay que mañana. Sacar y pelearlo en el terreno de, del dólar. ¿Y que querrá sacar el cepo? No sé si Capitán tiene la fuerza para sacarlo. Mire que sigue manejando, Kishilov, que viene manejando la política hace tiempo. ¿Y Kishilov tiene más? Y Kishilov no piensa como un peronista. ¿Y cómo piensa? Como un zurdo. ¿Como un zurdo? Claro. Faltaría que es un zurdito, Kishilov. No, Kishilov, eh, si, eh, Sanini, son del mismo palo. ¿Sanini, zurdo? Y Zanini es más gira a la izquierda, más, más para, para el comunismo que para el peronismo. Está claro esto. ¿Y cómo se lleva un comunista? Yo me llevo bien, eh. No, usted sí. Yo pero... lo, lo puedo, 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 decirlo. ¿Por qué no puedo decirlo? para ver si Sanini es zurdo y filocomunista, como dice usted, ¿cómo se lleva con un peronista de pura cepa como capitán y se van a matar? Y no sé, fíjese lo que le pasa a debido, la pelea que tiene. Pero debido no es más, no es jefe de gabinete, tiene otro no, rol. No, pero tiene otro rol, pero fíjese cómo va quedando debido. Obvio, aunque, ojo, que tuvieron problemas severos, ¿eh? igual que tuvo Randazo, ¿eh? a pesar de que comprar comprar con los fondos nacionales de vagones lo hace cualquiera también. ¿eh? Porque, claro, vas y peleas el precio y compras. No es no ninguna cosa de otro mundo. El tema que el funcionamiento de los ferrocarriles, que tuvo Sicaro en su momento, eso no, cuando se murieron estos 52 personas. Y bueno, hay que ir contra las personas que tenían que controlar los, los trenes. Luego las últimas dos cortitas, pues ya está llegando Marisol Olivares. Sí. Va a pelear la interna del PJ. ¿Le interesa eso o es una pelea como dice masa de un edificio que se desmorona? No, yo quiero pelear la interna del PJ, pero hay severas eh, oposiciones como para no hacerlo. Tenemos problemas. Ellos no presentaron la lista. Nosotros fuimos con un escribano a las 2 de la mañana. Ellos no, es el oficialismo. Los, los, sí, los que están hoy con los que dejaron el partido tirado durante cuatro años, que lo, lo cerraron, son los mismos que están en la lista ahora. Ellos eh, no, de, no presentaron la lista en tiempo y forma, se la impugnamos. Fuimos con una escribana, lo presentamos a la justicia. La justicia nos manda al partido, a la junta del partido. El partido nos dice todo que no, que no presentamos nosotros. Nosotros presentamos los 30.000 avales, presentamos todos los papeles antes de las 12 de la noche, que era el vencimiento. Ellos dicen que no, que no, que nos falta papel. Pero ellos pueden decir todo porque. Es como darle la bolsa de pescado al gato que la cuide, siempre digo yo. Le dimos los papeles a ellos que nos cuiden. Les ¿No van a faltar papeles a los locos, seguramente. Pero no, lo que ellos eh, no pensaron, que iban a hacer una elección provincial. Ellos querían hacer una, un, un armado de lista a mano y, no, eh, y con los distritos. Y no hacer una provincial. Porque la provincial no tenía ni siquiera los formularios previstos para hacer un, una elección provincial. Y yo le enfrenté a Cioli en la anterior. Y quería enfrentar ahora... Y no lo a... dejan. Y no me dejaron. No me dejan y bueno, estamos de juez blanco que vamos y presentamos nosotros las cautelares y varias medidas, pero no, no manda el partido, el partido tiene que resolver, vamos con la resolución del partido de nuevo. O sea, estamos, estamos de un lado para el otro como, como, como bola de rengo y no... Y no. <laughs> Le hago la, la última cortita. Usted que conoce perfectamente el kirchnerismo. ¿Hay kirchnerismo después de 2015? Sí, Sí, el proyecto de Néstor era muy bueno. ¿Y muy quién muy lo bueno. va a sostener ese proyecto? Yo pienso que que hay muchos dirigentes que lo, lo puede sostener. Pero lamentablemente, fíjese que de, de la gente que tenía Néstor Kirchner queda muy poca. ¿Por eso? Se fue sacando casi toda la gente que tenía Néstor Kirchner. Error. Sacar el peronismo del, del gobierno, error. Porque sin el peronismo no se puede gobernar. Error. Gracias Mario por haber venido. ¿eh? Gracias a usted. ¿Seguro por... que no tiene calor? No, para nada. Mira, que estoy bárbaro. Yo me parece que tiene mucha. Yo tengo frío. Mucho. <laughs> Pero lo veo emponchado con el saco. No, 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 si tiene frío, estamos bárbaros. Yo estoy bien. <laughs> Gracias, Mario.